Son muchos los vecinos que permanentemente consultan qué hacer para rescatar del deterioro extremo y de la posible desaparición de este monumento histórico, que presenta un importantísimo valor arquitectónico y cultural para el barrio de Villa Devoto. Y bueno, una vez más venimos a explorar este lugar que nos parece uno de los mejores por los vitrales que tiene, por la edificación, la verdad que es increíble. Obviamente, como en todas las exploraciones, está mucho más destruido de lo que lo vinimos a ver. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Esta fue la casa de Francisco Beiró, un político radical nacido en Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, en 1876. Se doctoró en Derecho en la Universidad de Buenos Aires en 1901. Es uno de los lugares más lindos. Volcó su entusiasmo en las filas de la Unión Cívica y Radical. Fue un gran colaborador de Hipólito Yrigoyen. Se desempeñó como diputado nacional en el periodo de 1918 a 1922. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, fue designado en 1922 ministro del Interior. Impresionante. Fue comisionado municipal y presidente de la Comisión Municipal de Vecinos. Este lugar, como la pintura. La sobresalida. Muy bueno. Tenemos un mensaje que nos sigamos. Peligroso. Volcó gran parte de su actividad en proponer el desarrollo del barrio de Villa Devoto, logrando por su gestión la iluminaria y el pavimentado de varias calles, mejoras en el higiene, urbanización y educación. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué será? Y un termotanque allá arriba. Fue su casa lugar dispuesto a las necesidades que el país reclamaba. Numerosas personalidades de la vida política se reunían en ella. Era habitual la presencia de don Hipólito Yrigoyen, inclusive acompañado de destacadas personalidades de la época. Una cocina súper antigua. Adiestro perro, dice, mira. Adiestro perro. Sinceramente, está mucho más destruido de la vez que vinimos a verlo por primera vez. Le faltan muchas cosas. Mucho vandalismo. Que vienen a destruir los vidrios. A sacar lo poco que queda. En las elecciones presidenciales de 1928, la fórmula radical, formada por Yrigoyen y Francisco Beiró, triunfó de manera abrumadora sobre el binomio conservador Melo Gallo. Casi de 800.000 votos contra 400.000. Pero ahora vamos a ir por el otro lado.
increíble este lugar. Aún le quedan cosas o detalles muy buenos. Meses más tarde, la muerte sorprende a Francisco Beiró y el colegio electoral designa su reemplazo al gobernador de Córdoba, Enrique Martínez. Irigoyen asumiría el poder el 12 de octubre de 1928. El doctor Irigoyen concurrió a esta casa durante todo el periodo en que Francisco Beiró estuvo enfermo. Esto es muy loco. Una puertita. Se pueden ver los detalles. No sé si se pueden ver. Se puede ver bien. Es muy recordado que el día del velatorio de Beiró se reconciliarían dos grandes caudillos radicales, Marcelo T. de Alvear e Hipólito Yrigoyen. Lamentablemente, todo destruido. Después de su muerte, dicha casa, en manos de los familiares, fue el lugar de reunión donde concurrió Ricardo Balbín y su hijo, el presidente Arturo Illia, Pugliese, Francisco Rabanal y su hijo Arturo Frondizi, entre otros. Inclusive, en años tan difíciles como en la última dictadura militar, que con motivo de la lucha por la recuperación de la democracia, se realizaban discretas reuniones en esta casa. Una edificación increíble, lo que era la herrería, las rejas, los vidrios. La verdad que es un lugar la otra que fue mía. Acá el piso estaba armado. Sí, yo también. Estaba entero el piso. No me acuerdo que el piso llegaba hasta ese escalón acá. Y de acá se podía ver el termotanque ese ahí, no estaba. Estaba ya parado, está. Y acá había el pisito de madera. Yo lo que vine a ver. No, pero entraron para hacer pura maldad, no me preciso de puta, boludo. Lo que pasa con estos lugares es que viene mucho el vandalismo a destruir todo lo poco que queda de la edificación antigua. La verdad que una porquería que pasen estas cosas. Porque son negros. Esta era la casa de un famoso que fue postulado para presidente y por culpa de su enfermedad murió antes de ganar las elecciones. Era de Francisco Beiró, esta casa. Como detalle, esta propiedad fue escenario de una serie televisiva llamada Locas de Amor, producida por Polka, que fue transmitida originalmente desde el 27 de abril al 27 de diciembre del 2004 por la pantalla de Canal 13. Allí van a poder ver la casa, no es su esplendor, pero sí completa y llena de muebles, y sus vitrales enteros. Mirá lo que es esta toma de luz de porcelana. Zarpada. Mirá esos dibujos de la pared original. Mirá, ves que era como unos dibujos que estaba pintado eso, ¿eh? Sí. Y arriba le hicieron un revoque fino. Como un yeso, una cosa así, un empapelado. Porque... Sí. Continuamos con esta exploración. Esto es algo muy loco, este dibujo. Medio raro. Es como el baño de mujeres, pero para el baño de mujeres hay una chica. Este sería el de hombres y en este hay un gatito. Ahí arriba parece como que hay un altillo o algo de eso. No sé si se puede llegar. Este lugar aparentemente fue como remodelado. Parecía que funcionaba otra cosa acá.
puede ser un jardín o algo de eso, ¿no? Porque... Andrés sabe quién se usó, porque... Pero para que tenga doble baño de hombre y mujer, ¿viste? Bueno, acá encontramos... Esto no sé qué es. Esto no estaba así cuando yo vine. No, esto ya, sí, cuando vine estaba ya. Yo la vuelta que vine con esa imagen que se ve ahí que estoy alumbrando, me recontracaé las patas, boludo. ¿Charlie García? Sí, más o menos, boludo. Un Charlie García. Encima estaba todo oscuro. Y yo vine así y saqué la foto, ¿viste? Ahora lo raro es todos los diarios en la pared. Sí, sí. Yo la otra vuelta que vine estaba viendo más o menos de qué fecha eran los diarios. Y acá hay uno del 2006. ¿Qué más? Bastante viejos. 5 de diciembre del 2005. Acá hay otra habitación. No, por favor, no me la cara, boludo, esta madera acá no estaba. Acá tenemos un dibujo. No sé si es el caballero del Zodiaco, qué miércoles. Bueno, si era. Plantas de marihuana. O dibujos de la chala. O una planta, boludo, porque todo tiene que ser controlado. No, si son de marihuana estas plantas. La verdad que es increíble este lugar, los detalles del empapelado. Está todo muy vandalizado, muchos grafitis. Pero lo que más nos llama la atención y queremos dejar registrado son estos vitrales increíbles. Creo que hoy en día difícil de ver en construcciones nuevas. Hay propuesta de retomar el desatendido proyecto del año 2016, en el que se buscaba conseguir una declaración de utilidad pública para expropiar el inmueble y convertirlo en un nuevo espacio, denominado Centro Cultural de la Democracia Dr. Francisco Beiró. Es una casa espectacular. Sus impulsores son la Junta Comunal y un conjunto de políticos identificado como la UCR. ¿Tendrán éxito? No, está resarpado, ¿viste? Lo que es una locura. Los detalles de los vitrales, impresionante. Y bueno, continuamos con la parte de afuera.